Bueno, buenas noches, amigos. Qué bueno que algunos lo veo ya conectados a la sesión. Nos va a permitir de repente ver a uh, nuestra penúltima sesión, pero nos va a permitir visualizar dentro de estas habilidades eh, que podamos tener, que podamos presenciar, que podamos desarrollar, ¿verdad? Eh, nos va a permitir en de todo momento visualizar herramientas esenciales, cruciales para cada una de las uh, áreas donde nosotros laboramos, donde nosotros ejercemos. Es decir, esos mecanismos que necesitamos, eh, esas habilidades interpersonales que muchas veces eh, se nos van de la mano. Y se nos van de la mano digo porque quizás no permiten establecer un marco regulatorio. Entonces, el día de ayer mirábamos un poco los pilares del empowerment y cómo estos en determinado momento fungen como ese deseado eh, carácter que debería de tener en la pasión, en la forma eh, de gestionar, en la forma de visualizar, en la forma de transmitir, pero sobre todo también en la forma de identidad. No hay peor cosa que de repente... Eh, no podamos establecer ese vínculo directamente. Y me es grato a mí el poder mencionarles un método en el cual su servidor está acreditado, que es la mediación. ¿Verdad? Veremos esta noche lo que es la mediación. Son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero vamos a enfocarlo directamente al área laboral. Es una habilidad interpersonal que deberíamos de tener, la mediación. ¿verdad? Veremos el proceso, eh, veremos su incidencia, veremos la realidad en nuestro país, pero sobre todas las cosas trataremos de ponerlo en evidencia como una alternativa realmente que se ha dejado de lado. Y eso tiene a veces un costo bien alto, porque normalmente siempre pensamos que eh, hay un solo camino para llegar a una, a una concreción de algo y no, hay diferentes caminos en el área de so solventar esos problemas. Esa, esa forma clara de incidir, persuadir, evocar y por supuesto gestionar, eso nos debería de plasmar una idea un poco más eh, detallada de lo que de repente estamos. Acaeciendo. Entonces, el día de ayer mirábamos estos eh, pilares, pero este día veremos este, 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 este proceso en el cual nosotros deberíamos no solo de colocarlo como parte de nuestro uh, proyecto de vida, sino también como parte de esa estructura a través de la cual nosotros deberíamos actuar. La mediación es un mecanismo noble. La mediación es un mecanismo propio. La mediación no solamente se hace en nuestro país, se hace a nivel mundial. Y se hace a nivel mundial porque siempre lleva algo de lo cual deberíamos siempre nosotros estar avisados, que es el ganar, ganar. Steven Kobe decía en los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Decía eh, que en determinado momento no solamente es importante el ganar, sino que también eh, entender que el otro puede ganar. El ganar, ganar es un principio que debería ser parte de nuestro proceso de habilidades interpersonales. Ganar, ganar. La mediación lo tiene. Es decir, esos mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Sabe qué es lo más difícil? El ponerse de acuerdo. ¿Sabe qué es lo más curioso? Que de repente sea algo tan pequeño y lo podamos llevar a un juzgado. Y por eso hay una saturación en nuestros juzgados, porque habrían cosas que realmente podrían solventarse con hablar. Y hay un eslogan que la mediación posee: hablando se entiende la gente. ¿Sí? Eh, cuando me he eh, acreditado como mediador, ¿verdad? Eh, existen en este caso las acreditaciones, duran dos años las acreditaciones, y eh, la acreditación le da la oportunidad a uno de poder mediar entre dos personas que tienen un conflicto, y específicamente muchas veces en el área laboral. Es, es una eh, acción noble, eh, ciertamente un mecanismo eh, que lo veremos con todo su lujo, pero sobre todas las cosas eh, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos y con un enfoque laboral, aunque puede ocuparse en la parte familiar, es, es transversal completamente. La mediación está colocada a nivel... Eh, mundial. Eh, países como México lo utilizan en todos los sentidos. Nosotros lo tenemos limitado, que algunas cosas se pueden mediar y algunas otras cosas no se pueden mediar por la tipología de repente que tiene el conflicto o si de repente este conflicto ya se ha convertido en un delito. Eh, en nuestro país eh, tiene esas premisas, pero por ejemplo eh, el proceso de divorcio en México eh, lo desarrollan a través de una mediación. No utilizan en este caso abogados, sino que lo utilizan los mediadores que han sido acreditados a través de un proceso de, de mediación, pueden realizarlo. España lo, lo posee también. Yo viví casi 10 años en España estudiando y utilizan muy claramente la mediación. La mediación es vista como parte de la cultura que se debería de tener. Eh, por ejemplo, en Sevilla exactamente lo tienen, Huelva eh, lo tienen claramente, también lo tienen en Linares, Linares baeza lo tienen también en la en la Rábida, el pueblo de Palos, ¿verdad? Tienen ahí un, unos un centro de mediación y así en todas partes. En caso de, en el caso de de España, Argentina también es un claro referente de lo que es la mediación. Argentina tiene en este caso un asidero increíble como un mecanismo alternativo de solución de conflictos y nace en ese sentido. Nace como una opción. En lugar de que vayamos a los juzgados, en lugar de que, vayamos, que podamos dialogar, que podamos platicar, hablando se entiende la gente. Ese es el eslogan que tiene eh, la mediación aquí en nuestro país, pero también la Procuraduría General de la República eh, por ley es el ente rector de la mediación, pero existen centros de mediación, algunas universidades lo poseen, eh, las alcaldías utilizan también la mediación, es que la mediación es muy noble, porque no trata, no trata de que haya un perdedor y un ganador, trata que los dos ganen, y trata en que los, las personas sean quien resuelva, el mediador únicamente es un interlocutor, de lo que está pasando, pero no es un árbitro, que es totalmente diferente al arbitraje, en lo cual también su servidor está colaborando con con ANEP, ¿verdad? En el arbitraje, pero la mediación es directamente, eh, es algo muy noble porque no hay perdedores, solo hay ganadores, un ganar-ganar. Steven Covey definiría el ganar-ganar como aquel principio en donde las dos partes exponen su proceso y ven y detallan cuáles son sus intereses. Porque muchas veces decimos qué es lo que está fallando, pero debajo de todo eso están los intereses. Y la mediación trata sobre, sobre ello, trata sobre establecer un ganar-ganar. En habilidades interpersonales deberíamos ser nosotros eh, parte de ese proceso de mediación. O por lo menos participar, si nosotros tenemos un conflicto con alguien, utilizar la mediación. Es una habilidad, es una habilidad noble, es una habilidad que se forma, es una habilidad que responde a modelos, pero es simple, no es compleja. Es algo que en nuestro país es gratuita, no tiene costo, no tiene que pagar nada. Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Y en ese marco, en ese marco de buscar una alternativa de solución de conflictos es que nace la mediación. La mediación es, en todo caso, un proceso alternativo de solución entre dos partes, en donde existe un mediador que es una persona imparcial que escucha a las dos partes y trata a través de preguntas orientadas, a través de preguntas, en este caso, colocadas, a través de intervenciones, donde no hay una postura del mediador de sacar la mejor versión o la mejor postura para que las dos partes puedan ponerse de acuerdo. No se produce una mediación cuando dice, bueno, voy a salir perdiendo en esto. Entonces, eso no es mediación. Mediación es cuando los dos, eh, eh, las dos partes realmente se sienten satisfechas. Es decir, hay algo que se llama la autocomposición. La autocomposición es cuando los dos eh, presentan las alternativas y para los dos es viable. Para los dos es viable. Realmente necesitamos la mediación. La mediación no debería ser únicamente alternativo. Debería ser una vivencia diaria. ¿Por qué? Porque buscamos no solamente nuestros intereses, buscamos que el otro también gane. Es que no hay una verdad absoluta. En el caso de este servidor, cree que la única verdad absoluta es Dios. Pero cuando establecemos ese parámetro mínimo necesario, deberíamos en este caso los procesos mediarlos. Ejemplo de esto, tengo estadísticas. Por ejemplo, la primera estadística, de siete personas que eh, pierden el empleo, solo una media para que... Eh, no se violente ninguno de los pasos, eh, como es su indemnización, como es el pago de su mes, de vacaciones y todo esto. Los otros no lo utilizan, automáticamente van y, y buscan eh, la parte judicial. La mediación debería ser parte de nuestra estructura, parte de nuestra vocación, parte de tener ese mecanismo en nuestra mano como una alternativa pero veámoslo en algunas en algunas áreas lo primero que vamos a, a buscar es que haya un mediador presente y que ocupemos un lenguaje un lenguaje positivo un lenguaje no confrontativo es un lenguaje en donde yo pueda exponer mi punto de vista y que al final quede claro cuál es mi interés sobre el proceso sobre la problemática pero que también la otra persona tenga ese bosquejo, porque lo peor que podemos tener es que se nos ignoren nuestros derechos, se nos ignoren nuestras posturas claramente. Entonces, el proceso de mediación se ejerce desde ese principio, donde usted acude voluntariamente, que es el, uno de los que usted tiene en su pantalla, acude voluntariamente frente a un mediador, el mediador es imparcial. No tiene postura, no va a ver quién tiene la razón, solo trata de propiciar el diálogo. Eso es un principio fundamental. ¿Y qué es el diálogo? Es la comunicación. Y, y desde el momento que es voluntario, indudablemente eso le hace tener un carácter de primer mundo. Es decir, que podamos dialogar, que podamos platicar, que podamos establecer esa línea de verificación, porque una de las cosas que nos puede hacer un país eh, lejano al desarrollo es que no podamos dialogar, que no podamos platicar, es que eso no soluciona los conflictos. El conflicto no es malo. La forma en que tratamos el conflicto es lo malo, porque un conflicto siempre habrá. Usted tendrá una postura, yo tendré otra postura, el colega tendrá otra postura, la, la señorita tendrá otra postura, la señora que está con nosotros también tendrá otra postura, el señor que nos acompaña, y eso va a generar un conflicto. Pero el problema no es el conflicto, sino cómo lo manejamos. La gran pregunta es, ¿usted sabe manejar los conflictos o necesita tener una habilidad interpersonal de anteponer la mediación como un mecanismo alternativo de solución a los conflictos laborales. Es decir, utilizar un lenguaje adecuado, utilizar un lenguaje inclusivo, utilizar un lenguaje que pueda poner de manifiesto sin ofender, sin menospreciar, poner de manifiesto lo que de repente dejamos atrás, que es el diálogo. Usted ve que muchas personas se divorcian porque dice que tienen eh, eh, elementos irreconciliables. Al final, si usted quiere traducirlo, es que no pueden dialogar. El diálogo es importante, independientemente si usted está molesto o molesta, debe dialogar. La mediación trata sobre el diálogo, el diálogo dirigido a través de preguntas. Es fácil, ¿y qué es lo que tú deseas? ¿Pero tú estás de acuerdo con esto? ¿A ti qué te parece? ¿Te parece la postura de esta persona? Es que ese diálogo con, construido voluntariamente, y que por cierto, el segundo apartado que tienen en sus pantallas es, es gratuito, no tiene ningún costo, ni la Procuraduría General de la República, no se vaya a confundir con la Procuraduría de Derechos Humanos, no, no, no. Estamos hablando de la Procuraduría General de la República, los centros de mediación que existen, también las universidades que desarrollan con nosotros de mediación en muchas universidades, es esa forma de dialogar. La gran pregunta que siempre se trata de meter bajo el dintel cuando se entrevista a una persona, ¿sabe usted dialogar? Es que el diálogo es una herramienta poderosa, pero es una herramienta para personas que conocen, entienden y comprenden. Para personas que desprecian cualquier forma de solución, siempre será una pérdida de tiempo, porque nunca tendrá la esperanza, nunca tendrá realmente la capacidad de poder escuchar al otro. Todos tenemos una verdad, todos tenemos una forma de ver las cosas. El diálogo nos va a permitir establecer ese vínculo. El problema es que no estamos dispuestos a dialogar, queremos una imposición. Tanto desde la parte laboral, a veces, el patrón o el empleado, queremos imponer, queremos señalar, queremos eh, que sea lo que nosotros decimos, es decir, un ente dogmático, solo lo que yo digo, y así debe ser, y porque así debe ser. La verdad absoluta, desde el punto de vista de este humilde servidor, solo la tiene Dios. Por eso hay que escuchar, por eso hay que, hay que hablar, y debe ser voluntariamente. No debe de forzar un diálogo. Los diálogos, en todo caso, eh, son parte de esas habilidades que nosotros debíamos de, de mantener. Y si es voluntario, debería de tener una instancia de poder emitir el mensaje y no solo tener un receptor, porque ese es el mayor problema que podemos tener, que tengamos únicamente un receptor. ¿Sabe lo que pasa? Que se emite el mensaje, hay un emisor, emite el mensaje y llega y se convierte en un receptor, pero no hay respuesta. Probablemente hizo daño, probablemente, pero no hay una respuesta. Lo correcto no sería ser un receptor, sino ser un perceptor. ¿Y cuál es la diferencia, Marvin? El receptor solo recibe, pero el, el perceptor recibe y da posibilidad de retroalimentación. eso A eso se le llama diálogo que mantengamos una fluidez en la comunicación. ¿Sabe cuál es el inconveniente grande que tenemos en las empresas? Y le digo con con justa eh, eh, señalamiento, porque visito un buen promedio de empresas en el mes, es que no podemos dialogar, no podemos comunicarnos. Llegamos a una empresa donde el contador estaba enojado con el jefe de ventas. Y le pregunto yo al gerente general y están enojados, sí, y no podrían sentarse a platicar. Es que los dos dicen que no se soportan. No pueden dialogar. No pueden comunicarse. Porque muchas veces problemas personales, problemas de nuestra personalidad, problemas de carácter, problemas de temperamento, hacemos un solo bloque y eso hace un obstáculo. Y no utilizamos mecanismos alternativos de solución de conflictos. No quiere decir que esto sea mágico, no, pero el diálogo es necesario y debe ser voluntario. Los diálogos no deben ser forzados, porque cuando son forzados desde ahí, el diálogo en este caso va a nacer y va a morir mal. Los diálogos son esa propiciación que debería de tener para que pueda navegar un mensaje claramente ahí. El problema es que a veces no estamos eh, ni siquiera dispuestos a dialogar. La mediación tiene ese punto noble, la negociación como parte de ese proceso. Y por eso se debe de inducir. Y usted me dice, ¿cómo logro entonces la mediación? Haciendo preguntas. Mira, esta es mi posición. ¿Te parecería esto? Las preguntas son el ente que rodea la mediación. Pregunte, pregunte, establezca preguntas y coloque las preguntas como parte de ese, de ese abanderaje que debería tener, de ese puente que deberíamos de considerar para solucionar nuestros conflictos. Pregunte, ¿será necesario eh, que se coloque esa acción de personal? ¿Acaso no fuera necesario que yo me disculpara? Este día una de las personas que trabaja conmigo cometió un error. Y cuando le llamé, lo primero que hizo fue decirme, cometí un error. Lo acepto. Ya hice tres enmiendas y este es mi plan para poder solucionar la problemática que he causado. ¿Qué hizo? En este caso me mandó un mensaje con el cual me desarmó. Muy incómodo podría haber estado pero buscó una alternativa a la solución del conflicto, que es el diálogo. Hay que presentar alternativas, hay que presentar alternativas y es voluntario. Y le digo a la persona, bueno, me parece muy bien, hágame por favor una valoración si hay un daño permanente sobre lo que sucedió, porque de lo contrario, pues no vamos a saber cuál va a ser el estimado del proceso. Son los clientes tienen un daño, usted bien sabe. Si un cliente se va, pues lo perdemos. Por eso las habilidades interpersonales, lo que estamos viendo en este curso, son cruciales, son necesarias. ¿Sabe por qué nos enemistamos con el compañero, con nuestro amigo, con nuestra pareja o con quien nos rodea? Porque no dialogamos, no tenemos un mecanismo alternativo de solución de conflictos y usted escuchará únicamente, nos veremos en el juzgado. Allá en la, en, en, en la fiscalía colocaré la denuncia. No tenemos la posibilidad de dialogar y voluntariamente. La mediación busca eso, que podamos dialogar, que a través de preguntas dirigidas, a través de preguntas eh, focalizadas de entendimiento, en donde el ganar, ganar eh, esté presente. Es que la búsqueda de la ganancia del proceso de mediación está en tener una solución al conflicto. Si usted y yo somos personas que generamos conflictos, también deberíamos de generar soluciones. Es que vuelvo a repetir, el conflicto no es malo. Lo malo es el manejo que le podemos dar y no darle una solución, una solución para el que para quien con quien tuve el conflicto. Si es un conflicto interno que yo tengo, debo de encontrar una solución al conflicto. Por ejemplo, los conflictos más comunes que hay en la etapa laboral son la, la información mm, subterránea o la comunicación no formal, traducido en este caso, las habladurías. Eso genera y deteriora. Pero si podemos ver que eso ha generado un conflicto. Deberíamos de tener una solución. El diálogo es una solución. La mediación demanda una solución, pero usted me preguntará: ¿cómo puedo emprender un diálogo? Si he intentado, si estas personas no tienen la más mínima capacidad de escucharme, usted puede desarrollar lo que se llama técnica de espejo, enseñarle al otro cómo se hace, ser prudente al hablar, tener una escucha activa. Parafrasear quiere decir que lo que me acaba de decir, me permite, se trata sobre esto, esto, esto y esto. Se llama parafraseo. Escucha activa es, no escucho para contestar, escucho para entender y luego procesar, que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque al entender que la mediación es una herramienta, es un proceso. Increíble, increíble. Usted no se puede imaginar cómo en países como España, México, Argentina, en Colombia, es utilizada como una punta de lanza para poder darle oxígeno a la parte judicial. Es que nuestras habilidades de mediar deberían estar presentes. Deberían estar presentes al momento de un conflicto laboral, al momento de un conflicto familiar es una habilidad interpersonal con el cual usted podría negociar. Es que el diálogo es importante. Los diálogos significan que habrá comunicación entre dos partes y podrá y pondrán de manifiesto los puntos de vista. No piense únicamente que solo uno tiene la razón. No veamos únicamente al malo de la película, veamos la posibilidad de que los dos ganemos. Es como cuando alguien me dice pero es que esta empresa me explota, pero si a la empresa le va mal, a usted le va mal. La mediación trata de eso, de generar un diálogo, y esa es una habilidad que debemos de tener el diálogo, platicar voluntariamente. Búsquelo, dialogue que no permita que eso que usted pasó en su infancia, que pasó en su vida ya adulta de joven le entorpezca en poder dialogar en poder ponerse de acuerdo, en poder intercambiar medidas. Yo recuerdo que hacía un viaje de acá a México y de México a España, cuando estaba estudiando allá mi doctorado, y Iberia me, me pierde mi maleta y no le encontraron mi maleta y mandaron a una persona que era experta en el, la resolución de conflictos. Y quizás esperaban tener a una persona molesta, lo cual yo estaba molesto, indudablemente. Y la persona lo que me dijo, todo lo que hablemos acá, procuraremos que usted siempre salga ganando. Yo dije, conoce de mediación. Está ocupando un mecanismo alternativa de solución de conflictos un ganar, ganar, porque si yo no me voy satisfecho, ellos pierden, porque el, imagínense cómo estoy ahorita manejando un término directamente de satisfacción del cliente, que es una de las cosas que eh, primero Dios, un día nos podamos a través de, de esta empresa poder desarrollar, o atención al cliente. Y recuerdo que me dio los tres principios indispensables de lo que es la solución de un conflicto. Lo primero es utilizar un lenguaje adecuado. Wow. El lenguaje tiene mucho que tiene mucho que ver. Y el lenguaje incluye las palabras, incluye la intencionalidad. Es decir, no es lo mismo que le diga, "Sí, te voy a prestar que sí, te voy a prestar." La intencionalidad, de dónde está el punto fonético y dónde va a estar la intención de, de voz, dice mucho. El lenguaje que utilizó siempre fue una solución al conflicto que teníamos. Y palabras como reconozco que ha sido un error nuestro, por lo cual me disculpo. Y yo, aunque estuviera enojado, me desarmaba. Yo pensaba en otra cosa y tenga por seguro que cada uno de, los, de sus elementos que iban a la maleta para nosotros también son valiosos. Y no se preocupe. Y empezaba a ocupar un lenguaje, primera dosis de lo que es la mediación. El lenguaje no solamente es voluntario, no solamente es gratuito, sino que es un proceso alterno. Y cuando hablo de gratis es que no debe de costarle nada, ni en el inicio ni en el final. Y cuando hablo de gratuito es que ninguna de las dos partes va a ocasionarle un costo. El primer elemento es lo confidencial también. No se divulga, no solo el lenguaje, sino la confidencialidad. Me llevó a un cuarto y estuvo platicando conmigo. El lenguaje es determinante, la confidencialidad increíble y el acuerdo mutuo fue determinante. El lenguaje, lo que de repente hizo que me llevara a un lugar donde pudiéramos platicar y que fuera confidencial, porque es un, un poco incómodo estar en un lugar donde están emitiendo, están pesando las, ma las maletas y no tener mi maleta. Una maleta que había sido hecha para estar cerca de nueve meses, como que era embarazo, ¿verdad? Nueve meses en España. Pero el diálogo permitió, a través de un lenguaje adecuado, buscó que fuera confidencial, pero también buscó un acuerdo y el acuerdo fuera ganancioso para ellos, pero también para mí. Y al final es así, así fue. Hubo un diálogo. Fue confidencial ciertamente, porque solo nos interesaba a las dos partes. No tiene por qué usted darlo a conocer porque uno de los elementos que se busca en la mediación es que podamos tener ese acuerdo marcado por la forma que establecemos en los intereses que marcamos. Es que detrás de nuestras palabras hay un interés siempre entonces hay que descubrir el interés. Y ella me preguntó, ¿qué es lo que usted desearía? ¿Desearía que la empresa le remunerara? ¿Desearía que la empresa eh, compilara lo que usted llevara y, y comprara esos objetos? ¿Qué desearía usted? ¿Desearía que la empresa eh, le extendiera eh, públicamente disculpas? ¿Qué es lo que usted buscaba? Y creo que por cerca de 15 minutos esa mujer pudo desarmar cualquier visualización negativa de no tener una solución al conflicto en mí. Utilizando la mediación podemos sacar premisas, directrices para nuestra vida. Es que el problema muchas veces es que nos han despedido de nuestro trabajo, porque el conflicto que teníamos no lo supimos guiar. No supimos preguntar. Es que hay que saber preguntar. Cuando estamos en un conflicto hay que saber preguntar. Quizás no he entendido. Yo cuando, cuando yo quiero preguntar algo digo, quizás no he entendido, pero si me pone nuevamente en relieve, ¿qué es lo que ustedes proponen? Me gustaría saberlo. Yo ya lo sé pero quiero que las personas clarifiquen. Los mecanismos alternativos de solución como la mediación son punta de lanza para poder entablar un diálogo, para que sea voluntario, para que sea confidencial, para que el proceso sea alterno. No necesitamos en este caso un juzgado, únicamente necesitamos una mesa, un mediador, dos partes y empezar a hacer preguntas. Empezar a ver cuál es la posición de uno, buscar los intereses de los dos. Y recuerdo que palabras claves, cuando esa mujer en un, en un lugar me decía, ¿quiere que llame a alguien más para que vea que el proceso que estamos haciendo no es, no le estoy persuadiendo? Yo le dije, No, no es necesario. Entonces me dijo, ¿cómo quiere que nosotros solucionemos? Cualquier solución que usted busque, trataremos nosotros de sopesarla. Para que usted quede satisfecho, pero también nosotros quedemos satisfechos. Porque había sido un, un craso error. No solo el que se pierda la maleta, sino que no aparecía. ¿Verdad? Y es, imagínense, usted va para otro país y no aparece todos los pantalones que llevaba y todas las camisas que llevaba. Es un problema grande. Mi gran pregunta para ustedes: ¿cómo actúa usted? ¿Genera solución de conflictos? ¿Cómo lo puedo hacer, Marvin? Es sencillo. Primero, tenga la escucha activa. Segundo, realice un parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo es clarificar lo que el otro me ha dicho, porque probablemente lo he entendido mal. Quiere decir que tú me estás diciendo que la tasa que quebré, debo de pagarla. Y probablemente le conteste, no, no, no. Lo único que yo necesito es que tú reconozcas que fue tu error. Es, es totalmente diferente. El parafraseo con escucha activa son cruciales en la mediación, en los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Utilice el parafraseo, porque muchas veces el parafraseo le ayudará a resolver problemas. El parafraseo no busca más que clarificar lo que el otro dijo lo que el otro proyectó, lo que el otro quería insinuar o decir. Entonces, la escucha activa no es para responder, es para comprender. Se lo repito, la escucha activa en la mediación no es para responder, es para comprender. Normalmente el típico salvadoreño escucha para responder, no para comprender porque si usted comprende, cuando responda será lo más preciso, lo más exacto, lo más efectivo. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como es la mediación, busca eso, que la escucha activa sea un hecho. Y la escucha activa tiene que ver mucho con la atención que usted brinde a la otra persona. Es por eso que a veces no nos, nos, no nace la mediación porque no queremos poner atención a las demás personas. Estamos únicamente negados a nuestra posición y no nos interesa lo que nos diga. Y eso es un problema cultural. No es un problema de situación genética, es un problema cultural. Nos cerramos, nos bloqueamos y no escuchamos otra fase. La escucha activa debería permitirle a usted y a mí comprender no para responder inmediato, si va a responder, pero cuando ha comprendido. Porque en el calor de escuchar rápidamente, contestamos rápidamente y podemos causar un daño irreparable. ¿Cómo? Irreparable. ¿Sabe por qué? Porque las palabras no se borran. Se lo repito. Cuando usted no realiza una escucha activa, es decir, en un conflicto, y no es una solución al conflicto, no utiliza mecanismos alternativos de solución al conflicto, y usted solo escucha para responder, puede generar un daño que puede ser permanente y puede ser irreparable. ¿Por qué? Porque las palabras no se borran. Las palabras no se borran. Entonces, la escucha activa para la mediación es crucial, es una de las técnicas que debemos siempre. Cuando esté frente a alguien, antes de adelantarse a contestar, escuche para comprender. Le dará un panorama mucho más amplio y preciso. No hay peor cosa que usted sea reactivo y no proactivo. El reactivo siempre tendrá una respuesta inmediata, inmediata, inmediata. El proactivo se va a adelantar y verá frente a él a una persona descompensada y dirá que esa tiene problemas o quizás será empático. La presión que tiene en ese cargo no es fácil. Este día estaba yo con un funcionario tomándonos un café y tiene una responsabilidad increíble, es un buen amigo. Y cuando le escucho yo a él, trato de comprenderlo, entenderlo con lo que él expresa. Es un buen amigo. Y cuando él me habla de los conflictos que está pasando, conflictos difíciles, él claramente detalla las soluciones que propone. Y yo ahora decía, tomando mi café, ha entendido lo que es mediación. Los mecanismos alternativos de la solución de conflictos. Me contaba lo de una persona que de repente perdió la bitácora de los envíos. Y perderlo, en este caso, significa todos los sellos que por una o dos semanas estaban ahí, se extraviaron: control de gasolina, otro, de todo. Lo primero que en este caso tuvo que hacer es dialogar con la persona. A pesar de que él es una autoridad máxima en esa institución se sentó con alguien porque los demás en este caso solo señalaban y cuando la persona se sentó con, con él a platicar, a dialogar pensó que era para amonestarlo y lo único que hizo fue empezar a dirigirle preguntas y las preguntas le guiaron, le hicieron recordar dónde había dejado esa bitácora Increíble, las preguntas abren. Las preguntas permiten, las preguntas exteriorizan. Las preguntas hacen y provocan información. Es que la mediación es un proceso. Hablando se entiende la gente a través de un diálogo, a través de la comunicación. Si no hablamos, ¿y cómo nos vamos a entender? Y cuando él se sentó con este señor, el señor pensó que la máxima autoridad le hizo alrededor de cinco o seis. Cuando iba en la séptima pregunta, el señor se recordó dónde lo había dejado y solo agachó su rostro y le dijo: Estoy apenado, ya recordé dónde está la bitácora. Y mi amigo me dice: Wow, ganar, ganar. Porque de qué me servía amonestarlo si de repente teníamos. El diálogo funcionó. Un diálogo para poder escudriñar, para poder extraer información, para poder tomar esas, esas decisiones, pero con datos. El mecanismo alternativo de solución de conflictos es basado sobre el diálogo. Lo hemos perdido. El dialogar es, es, es un lujo de pocos. Y si usted si no vea el tráfico que pasamos, donde usted escucha eh, lenguajes bocinales, déjeme conjugar así, donde usted escucha o usted presencia actos increíbles de intolerancia y también presencia hechos increíbles como la falta de cultura frente a una pasarela y, y quieren pasar, valga la redundancia, abajo y no utilizarla. Nos hace falta diálogo, nos hace falta comunicación. La escucha activa es el primero de las técnicas. Escuchar para comprender, no para responder. Sí, escuchar para poder comprender y no para responder. La respuesta vendrá cuando yo he comprendido. El parafraseo me ayuda a clarificar qué es lo que la otra persona me dijo. No es que usted no haya entendido, es que usted tiene que tener claridad sobre lo que se ha señalado. Por ejemplo, se ha dicho que a las cinco de la tarde se tendrán que retirar todos. Aquellos que no se retiren se les va a poner una amonestación. Eso fue lo que repitió un compañero. Pero cuando de repente el jefe le dijo, ¿cómo? Se lo voy a decir nuevamente. No, le dijo, eso no lo he dicho yo. Entonces el parafraseo estuvo mal. No había claridad, no había comunicación, no había recepción ni percepción. Es que únicamente tomó algunas ideas. Lo que he dicho es que a las cinco de la tarde pueden irse todos. Y no tengan problema si se van después por alguna acción de personal. Totalmente diferente. El parafraseo me permite a mí tener transparencia y tener claridad. ¿Qué es entonces el parafraseo, Marvin? Bueno, es sencillo. El parafraseo me permite a mí tener claridad sobre lo que el otro dijo. Quiere decir que lo que usted ha señalado es esto. Esto y esto. Mm. No, 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 yo no he dicho eso, solo dije esto y esto. Para eso sirve el parafraseo. Déjeme entender un poco, dicen algunos. Quiere decir que si yo no pago la cuota que usted me está ofreciendo o que usted en este crédito está colocando, yo tendré que pagar 26% de interés. No, 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 no. Lo que le expliqué es que cada cuota vencida, solo provocará el 6% de interés. Para eso sirve el parafraseo, para clarificar. Pero usted me dice, ¿acaso no habré escuchado? Es que a veces la escucha activa no está activada. La escucha activa no es, no es algo real. La escucha activa no es parte de nuestro proceso. La escucha activa no está en nuestro ADN. La escucha activa no es parte de lo que se nos sugiere en nuestra mente. Estamos pero nuestra mente vuela, viaja. Es como cuando alguien me dice que la virtualidad es mala. No, la virtualidad no es mala. El ser humano hace que la virtualidad no tenga la efectividad porque se conecta y se va para otra parte. No obstante, los tres principios de la virtualidad exponen la autoexploración, el autoconocimiento y la, auto, y, y la, y la autobúsqueda. Son principios de repente que le generan el autodidacta. El mejor aprendizaje es el autodidacta. Aquel que únicamente necesita algunos de un tutor, algunos apuntes, algunos señalativos de un tutor, porque ha aprendido. Tengo una amiga ingeniera que ha aprendido a realizar un procedimiento únicamente con ver algunos procesos y a algunos le lleva un año realizarlo. El, el ser autodidacta permite establecer eso. El parafraseo es para eso. La escucha activa es para eso. Y el te, la tercera técnica es preguntas, en este caso, no inferenciales, sino para poder arrancar información. ¿Qué fue lo que usted propuso? Y nuevamente la persona propone. Quiere decir que su punto de vista es este. Y arranca información de la otra persona. No solo escucha para responder, escucha para comprender. El parafraseo le ayuda a clarificar lo que usted, en este caso, tiene. El parafraseo permite llegar más con mayor profundidad a lo que usted quiere, visualiza, ansía, o en todo caso está en su horizonte y como meta. Pero las preguntas dirigidas me permiten extraer y sacar más información de lo que está frente a mí. Disculpe, ¿de dónde me dijo que trabajaba? Ya le había dicho. Ah, trabajaba en SASB? Me decía: ¿dónde trabaja? Ah, trabajo en Reels SASB. Ah, ok. Ah, es que trabajaba en E-Commerce Plus. Ah, ok. Muy bien. Las preguntas dirigidas, el parafraseo y la escucha activa forman parte de la mediación. La mediación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que se basa en el diálogo, se basa en el ganar-ganar. Tiene que ser voluntario, es gratuito, es gratis, tiene confidencialidad. Y, pero sobre todas las cosas siempre busca el ganar, ganar. Y la solución se marcha sobre ese aspecto, no solamente blindado, sino gestionado y gestionado sobre el vínculo perfecto que es ciertamente la comprensión y la empatía. Es que cuando comprendemos a alguien, podemos ser empáticos. Ya explicamos. Es una habilidad que deberíamos de tener. Muy bien. Quisiera en este caso, antes de, de proceder a realizar algunas preguntas, me gustaría saber si hay algunas inquietudes de parte de ustedes. Agradezco la presencia de ustedes. Sé que había un par de personas que decían que no iban a poder estar ahora, pero en el caso de ustedes, les agradezco enormemente el estar acá. El aprendizaje es un proceso, ¿verdad? Y ese es, ese es parte. Me gustaría saber de los que están acá algunas aproximaciones de lo que realmente eh, tienen. Eh, me gustaría, Noé, ¿qué piensas sobre la mediación? Sí, la mediación definitivamente es una herramienta sumamente valiosa ante cualquier conflicto. Sin embargo, lo que hemos visto en esta noche, pues nos coloca en una posición de mediación más allá de lo que simplemente nosotros o en lo personal yo había concebido, porque eh, de alguna manera requiere cierta experticia, verdad, cierta eh, capacidad de negociación de parte del que la ejerce con el objeto de poder propiciar eh, decisiones para beneficio de ambas partes, ¿no? Y eso es lo que se vuelve difícil en muchas ocasiones, así que eh, sí, definitivamente, pues eh, nos llama a poner nuestras barbas en remojo, ¿no? a, a poder desarrollar más de esas técnicas de mediación. Bien dicho, Noé, bien dicho, bien dicho. Mejor no lo pude haber dicho. Pablo Avendaño. Ah, el gratis, en este caso el mecanismo, eh, en el caso de Francisco dice, ¿cuál es la diferencia? Si lo explicamos. En el caso de, antes de darle la palabra a, a Pablo. A, mencionábamos que cuando decimos que es gratis es por el proceso y por eso le habíamos puesto la lámina del proceso alterno y gratuito es porque es para las dos personas. Gratis muchas veces solamente se refiere a que una de las personas no 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 tendrá costos, pero decimos que es gratuito cuando se refiere en este caso a las dos personas. Por eso hicimos esa esa aseveración, ¿verdad? Que gratuito en este caso eh, se refiere a las dos partes. Mencionábamos que para que existiera la mediación eh, necesitábamos que hubieran dos partes y un mediador, ¿verdad? Muchas veces es gratuito únicamente para una de las partes, ¿verdad? Es decir, es gratis para una de las partes, pero gratuito es para las dos. Y aquí en El Salvador, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, eh, los centros de mediación de algunas universidades, eh, las alcaldías tienen por norma no... Eh, obtener fondos para nadie. Pero en el caso, por ejemplo, de México, Argentina y España, en algunos casos depende de quien lo solicite y a veces una de las partes tiene que pagar. Por eso se coloca en ese sentido. Lo mismo en la parte confidencial. Es para ambas partes. Significa que no pueden divulgar el acuerdo que se lleve ahí si una de las partes no está de acuerdo. Entonces, lo confidencial tiene en El Salvador, tiene fuerza ejecutiva, que significa que el acta que se llegue a firmar en, en el acuerdo puede ser utilizado en un juzgado. A eso se refiere cuando es fuerza ejecutiva. Eh, es por eso, Francisco. Pablo, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues... Eh, me he quedado bastante impresionado con lo que la mediación puede lograr hacer y de la forma en la que se ejerza también. Eh, no es solo estar ahí en medio de las dos partes, sino que ser esa persona de luz, por así decirlo, que, que sepa manejarse a sí misma y que sepa manejar a las otras personas de forma que como, como usted lo mencionaba, pues sea, se llegue a un ganar-ganar y quizás no se cumplan todas las expectativas, pero eh, de entrada la forma en la que la persona mediadora eh, desarrolle la mediación, <laughs> siendo redundante, un poco redundante, pero la forma en la que se haga ya influiría en la satisfacción de ambas partes. Eh, eso me, me, me llamó mucho la atención, eh, como el ejemplo que usted dio de, de su maleta con el aeropuerto. Y por cierto, pedí plata, ¿verdad? Para que quede claro, ahí pedí plata, ¿verdad? Para poderme <laughs> comprar las cosas. <risa> <risa> Mínimo. <risa> Mínimo, ¿verdad? Sí, sí, plata. Y me imagínese en España, pues un, es un problema. Gracias, Pablo. Muy gentil. Usiel Torres, ¿con qué se queda? Usiel Torres, para que nos pueda abrir su micrófono y podamos escucharle. Bueno, ¿nos ayuda Luis Ramos? Luis Ramos, ¿lo tenemos acá con nosotros? Hola, hola, Luis. sí, aquí estoy, este, le debo la participación, lo que pasa es que voy manejando y no, estoy... no, ay, perdona, no, no se preocupe, ay, perdón, no sabía. Este, ajá, entonces, así me da miedo quedarme por aquí, porque porque tengo que por ahí, Y el teléfono lo voy escuchando, así me lo meto en el cajón para poder escuchar. Sí, sí, gracias, Luis. Bueno, Bueno, eh, Marta Acevedo. Hola, licenciado, ¿cómo está? Pues yo muy bien y esperando que usted también esté muy bien, Marta. Mire, fíjese que si yo hubiese recibido esta clase hace un día atrás, creo que hubiese estado mejor. Nah. <laughs> Porque de verdad eh, hubiera manejado de una manera fantabulosa un conflicto que sucedió en, en mi empresa, pero eh, de hecho es súper interesante eso del poder nosotros como, justo se me acaba de olvidar la palabra, pero como reafirmar lo que, lo que dijeron, si lo entendí o no lo parafraseo. entendí. Parafraseo. Eso, o sea, creo que ese parafraseo, no sé si estoy equivocada, pero al final del día es como manejar con bandera de, de no comprendo, de ignorancia. Y al final creo que eso nos ayuda a no caer en el error de asumir las cosas. ¿ve? Y creo que el asumir las cosas mm. me hace a mí sentirme particularmente especial para bien o para mal. O sea, que lo que dijeron lo tomo demasiado a pecho, como le digo, para bien o para mal. Y ese conflicto se puede, pues obviamente, intensificar, vea, que se pudo solucionar con un solo parafraseo. Y entonces probablemente yo le bajo las armas al otro lado y, y lo que yo tal vez no entendí cómo era, o sea, se puede como aclararlo. No sé, creo sí. que eso es lo que, de la clase de hoy, creo que eso fue lo que más a mí me llamó la atención y crea que lo, lo que me quedé con la bolsa, vea, para siempre. No, ha dicho palabras sabias, Marta, y la felicito, ¿verdad? Palabras sabias son aquellas que de repente nos permitan eh, utilizarlas en la vida diaria, ¿verdad? Eso es, eso es determinante, determinante. Y, y el parafraseo, ciertamente, tenía tiempo de no escuchar esa frase, pero me encanta esa frase, navegar con bandera. Me recuerdo muy bien que, que yo la utilizaba mucho, ¿verdad? Y, y, y me agrada, y la voy a retomar, se la voy a robar, oye. Se la voy a robar, ¿verdad? Para, para tenerla ahí en, en la maleta de, de poder utilizarla. Gracias, Oye Marta, por, por compartir. Eh, Francisco Estrada, no sé si nos, nos, nos podrá abrir micrófono, Francisco. Buenas noches, claro, con gusto, licenciado. ¿Cómo ha estado, Francisco? Pues un poco engripado, pero acá vamos, gracias a Dios. Limoncito ahí, Francisco, vitamina C y por supuesto el zinc para garantizar que haya Francisco por buen, buen momento. Sí, muchas gracias. Pues yo lo que me ha, ¿cómo le digo? Me ha aclarado un poco el panorama también, ¿verdad? Es el tema de la escucha activa. Ya que muchas veces, como usted decía, nosotros no escuchamos, sino que oímos. Y lo hacemos para reaccionar, no para comprender, ¿verdad? Entonces, quizás en esta noche es algo de lo que más me, me quedó claro, ¿verdad? Que tengo que aprender a hacer quizás a nivel personal, eh, abrir mi mente y mis oídos también, ¿verdad? Uh -huh. Para ver cómo voy a responder y no reaccionar este, de la forma incorrecta. Eso aparte de otras cosas, ¿verdad, licenciado? como no, Francisco? Muy gentil, gracias por, por exteriorizar ahí, le agradezco mucho. Muy bueno, amable. Gracias. Eh, Carla Morales, ¿qué, ¿qué rescata usted, Carlita, al final de esto? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. No, pues me llamó bastante la atención esto último, como decía el compañero anterior lo del escuchar, que nosotros a veces solamente oímos, oímos y no prestamos atención a lo que realmente nos están diciendo, no entendemos lo que nos quieren comunicar, yo creo que eso es algo bien importante, porque de ahí vienen los malos entendidos, o sea, Cierto. yo lo interpreté de una manera, pero la otra persona me lo estaba diciendo de otra manera, la otra persona me está queriendo decir algo que yo lo estoy tomando probablemente a mal, y es ahí donde a veces nos damos las confusiones, ¿verdad? Y los malentendidos. Y es un raíz de los problemas. Que a veces pareciera que no es tan importante, sin embargo, vienen a ser grandes problemas. O sea, yo creo que estar, eh, prestar atención a lo que me están diciendo es clave. Y, y eso, es, eso es una llave, ¿verdad? Y tiene razón. Tiene, gracias Carlita, porque eso nos ayuda y el poder responder cuando ya hemos comprendido nos evitará un montón de problemas ¿verdad? nos evitará eh, Ernesto Cortés ¿con qué se queda Ernesto? ¿será que nos puede compartir? Hola, muy buenas noches licenciado Buenas noches Ernesto Disculpas es que voy llegando a la casa no se preocupe esa es buena seña que significa que ha habido trabajo Ah, así es, así es, licenciado. Pues créame que eh, de, me quedo con lo que usted estaba mencionando al inicio de la clase, de manejar ¿no? el temperamento, el hecho de que eh, creo que usted hacía mención de, como le explico, eh, de, que, de saber controlarlo, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que eso es bastante importante. Eh, que, que debemos de manejar, ya que eh, eso siempre se nos va a dar en cualquier circunstancia, ¿no? Manejar, manejarnos, controlarnos nosotros, sobre todo, en cualquier situación. Verdad. Perfecto, gracias, gracias Ernesto, muy gentil, gracias, y, y qué bueno que ya está en su casa. Silvia Carolina, ¿qué nos puede ayudar, Silvia? Buenas noches. Buenas noches. Si eh, en vez de darle respuesta, le voy a hacer más preguntas. <laughs> es buena técnica, es buena técnica. Entonces puso, puso atención. Las, palabras, las preguntas abren el conocimiento. A ver si podemos responderla con, con todo gusto. Este. Um, medio he visto así que, que en el caso, ¿verdad? Hay personas que se sienten como halagadas que es una palabra, a veces no la, no la considero como tan, tan correcta, pero que dicen, soy de mecha corta, ¿verdad? Entonces, este, que con ese tipo de personas cuesta a veces que haya una buena comunicación. Entonces, a veces eh, la situación es que, que yo difiero y quiero escuchar su opinión, uh -huh. que dicen el carácter lo podemos moderar, pero el temperamento no, ¿verdad? Que ya lo traemos genético. Eh, pero escuchar su opinión en ese sentido, porque yo considero que, que haciendo como este tipo de, de talleres, como reconociendo mis errores, eh, que si rápido elevo la voz o que si... O sea, aplicar este, diferentes técnicas, ¿verdad? ¿No es como parte de moderar también el temperamento? Sí, sí, uno genera el otro, ¿verdad? El temperamento es con el que nacemos, el carácter es con el que nos desarrollamos, ¿verdad? Temperamentos flemáticos, melancólicos, pero uno está, en este caso, de acuerdo a, a Peter Schenge, dice que uno está tomado con el otro, depende indudablemente de los casos. Eh, eh, Ajá, porque sentido. usted mencionó algo, eh, usted mencionó algo y si es real, o sea, con ese tipo de gente siento yo que cuesta mucho, pues cuando la gente trae conflictos desde la niñez, ¿verdad? Y entonces, por más que le, por más que tengamos paciencia de, de monje, pero no se puede a veces con algún tipo de persona. Esa la voy a copiar también, paciencia de monje, no, 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 no la conocía, esa la agrego también. Bueno, mire, eh, con esas personas, eso no debería ser un halago, ¿verdad? El de mecha corta. Todo lo contrario, es una fragilidad, ¿verdad? Porque su carácter de repente está dominada por las emociones y no domina la persona las emociones. Los japoneses dirían, esa persona, aquí nosotros ocupamos mal el sentido, porque, por ejemplo, los japoneses dicen, esa persona domina su carácter. ¿Qué significa? O esa persona de carácter fuerte, de, de, dicen también. Y uno piensa que es alguien enojado, y no es así. Es alguien que puede dominar sus emociones, ¿verdad? Eh, y, es, y eso es eso, ¿verdad? Una persona que tiene problemas de infancia, sí, tiene en este caso muchos, muchos conflictos internos y que a veces los exterioriza. Pues usted dijo las primeras palabras. Yo le soy muy honesto. No soy eh, un terapista, pero lo que creo que funciona bastante es eh, preguntar, preguntarle a la persona. A veces, las personas, a ese tipo de personas, cuando usted las deja hablar, cuando usted las deja expresarse, ellas automáticamente se vacían. Y usted va a tener que escuchar, vacía, vacía. Hay un momento que pareciera ser que es un MP3 comprimido y que está ahí dando vueltas, dando vueltas, pero se vacían, se vacían. Hay un momento que va a escuchar el silencio de ellos, así. Va a escuchar el silencio. Porque va a escuchar la respiración, porque ya no tienen nada más. Y es porque tienen conflictos internos. Ciertamente, eh, nuestro mundo tenemos que... Eh, estar con personas que de repente hacen eh, un halago de eso, lo cual no es un halago, es todo lo contrario, porque una emoción mal atendida puede causar hasta la muerte, ¿verdad? Una persona que no maneja sus emociones, cuando el, el enojo, lo, se recuerdan las, las cinco emociones eh, difíciles del enojo, se convierte en rabia, usted vea a esta, los estadísticos de acá que mata a la pareja y hace esto, no maneja sus emociones y por supuesto su temperamento con su carácter no están en la forma equilibrada. Significa que hay conflictos muy ma manejados eh, de un hogar disfuncional, de un complejo asimilado, de un abuso, diferentes factores, ¿verdad? Desintegración familiar. Entonces, eso puede generar una problemática. No obstante, no es una excusa para de repente eh, decir que eso lo genera. Cada quien toma decisiones propias, ¿verdad? Acuérdense aquel caso eh, que siempre en psicología nos, nos lo han enseñado. Un papá que era ebrio educó a dos hijos. Uno de ellos se hizo ebrio y le dijeron, ¿por qué te hiciste ese ebrio? porque mi papá es ebrio, pero el otro que, que eh, en este caso creció en las mismas condiciones que este, es decir, los, do de los dos hermanos, le dijo, ¿y tú por qué no eres ebrio? Porque mi papá es ebrio, yo no quiero ser con mi papá. Significa que depende de la persona la respuesta que tenga. Estos dos habían crecido en el mismo ambiente, con el mismo papá, con los mismos conflictos, con los mismos problemas, y eso no significó que tuviera una la misma respuesta, depende de la persona. Es como aquella persona que pasa enojada con los papás toda la vida. ¿Verdad? Es una persona con unos conflictos que no puede manejar. Entonces, yo lo que aconsejaría es hacer preguntas hasta que se vaciara. Y a veces cuando se vacía, en este caso, toma calma. Le digo por experiencia propia, me ha tocado estar con algunas Persona, algunos empresarios son así, ¿verdad? Son personas muy alteradas y lo que empiezo a hacer son preguntas, ¿verdad? Con prudencia, preguntas que puedan, en este caso, originar eh, eh, información y la persona se empieza a vaciar. Automáticamente, eso es algo, ¿verdad? A veces no son escuchadas o a veces cuando usted genera una pregunta, la persona se siente escuchada y eso va a menorar el conflicto. Porque a veces eso es lo que pasa. No son escuchadas. No importa si tiene dinero o no tiene dinero, si tiene posición, si tiene un, un título universitario. Yo tuve un, un colega la última vez que estaba estudiando en España eh, con cinco títulos, pero tenía un problema enorme de distracción y de violencia. ¿verdad? Ejercía una violencia increíble. Entonces no tiene mucho que ver, sino con la forma en que la persona pueda canalizar eso. ¿verdad? Eh, y eso, eso podría ser. Sí, podría actuar toda vez que pueda, en este caso, asumir el papel de mediador. Por cierto, esa va a ser parte de la tarea y la evaluación que ahora vamos a hacer. Usted podría surgir y podría. Hay un proceso de acreditación de mediadores por parte de la Procuraduría General de la República. Hay una unidad de acreditación que ellos tienen, pero sí se puede, puede ser, en este caso, los mediadores no únicamente necesitan una acreditación. Es una técnica bien elemental en donde usted no está de una parte ni de la otra. Lo que quieren encontrar es un punto de equilibrio donde los dos ganen y donde los dos se pongan de acuerdo. Si uno de ellos no se pone de acuerdo, entonces probablemente ese proceso no sea mediable, porque depende si la persona quiere que eso sea mediable. Depende de la disposición. Bien lo decía Silvia. Va a depender también de la persona. Hay personas con las cuales no se puede mediar. Hay personas con las cuales de repente hay que tener eh, un nivel eh, gigante de, de paciencia, ¿verdad? Y, y poderlo desarrollar, ¿verdad? Y, y sobre eso establecerlo. Bueno, eh, son las nueve con 6. Déjeme pasar lista porque si no, usted se me va a dormir y no voy a tener quién estuvo en el martes 29. A ver. Hagamos de caso que está en el colegio y así se está ya y ya al final le digo cuál es la, la evaluación que vamos a tener para que usted el día de mañana en determinado momento eh, pues la presente, ¿verdad? Mañana es algo sencillo, no se preocupe. Cáceres Mendoza, ¿está por aquí Cáceres? Ada Azucena Cáceres. Muy bien, Jiménez Montoya, por ahí la vi. Buenas noches, licenciado, acá estoy. Eso. Ana Marcela Marroquín. Ana Marcela Marroquín Escobar. Ella escribió en el chat que no iba a poder estar. Ah, es cierto, tiene razón. Este día es cierto. Ey, gracias. Muy gentil. Eh, Ana Silvia, por supuesto que aquí está Ana Silvia, ¿verdad? Carmen Elena. Por ahí vía Carmen Elena. ¿O no? Carmen Elena. Bueno. Eh, César, sí, nos acaba de contestar ahí César. Edwin Alexander Montes, Elmer Osvaldo Reyes, Elmer Ernesto Alexander Cortés, presente, gracias Ernesto. Es cierto, aquí está. Fátima López Ramos, por ahí la vi. Elizabeth Flores de Canjura. Veamos, Griselda López Candelario. Isela Caña Ventura. Jennifer Soto. Sí, ¿verdad? Aquí la tenemos. Sí, sí, sí aquí estoy. José Francisco, por supuesto que aquí está, ¿verdad, José Francisco? Sí, por acá estoy, gracias. José Luis Ramos, también por ahí lo vi. Julio Alfonso Muñoz. Muy bien. Eh, Yulisa Abigail Muñoz. Yulisa. Muy bien. Eh, Carla Morales, por ahí la vi también y estuvo participando. Presente, licenciado. Un gusto. Kenia Gabriela, también por ahí la vi. Sí, aquí presente. Gracias, Kenia. Gracias. María Perlita. ¿Está María Perlita? Marta Edith. Hola, por acá estoy. Gracias. Eh, Mirna Noemí. Gracias, Mirna. Natalie Alejandra. Ella también escribió a WhatsApp que no iba a poder estar. Ay, gracias, mi estimado. Es cierto. Nelson Adonai, si no lo tenemos. No, ella ni digo, ¿verdad? Porque no es de los que ya los identificamos acá. Al igual Pablo también aquí está. Salvador sí, sí también por. Sí, sí, por aquí lo vi. A Salvador lo vi conectado también por ahí. Presidente licenciado. Sí, ahí lo vi. Un gusto. Y a Gracias. Silvia está. Ta... A Silvia también por ahí la vi conectada. Sí, presente. Uciel, tengo yo la duda que quizás no le sirve el micrófono, pero sí lo he visto conectado, pero no nos ha contestado. Lesbia Platero. Josefina del Carmen. Edwin Alexander Serrano. Buenas noches, presente. Gracias, Edwin. Y Irving Cortés. Sí, buenas noches, presente. Gracias. Bueno, eh, colegas, para robarles únicamente un minutito, eh, la evaluación va a ser la siguiente, creo que va a ser muy interesante. Eh, es sobre esto, investigar sobre lo que es la mediación. Entonces, les suplico... Que pueda hacer una pequeña investigación sobre lo que es la mediación. ¿Qué es la mediación? ¿Cómo se desarrolla la mediación? Y en un máximo de dos paginitas y en un mínimo de una página, pueda desarrollar el tema usted de la mediación. Es decir, máximo dos páginas y mínimo una página. Donde usted, espacio sencillo, arial. 12, ¿verdad? Y lo vamos a poner acá. Y en este caso sería una página como mínimo y dos como máximo, en donde usted explique qué es la mediación, ¿verdad? Pero aquí en nuestro país. ¿Qué es la mediación aquí en nuestro país? ¿Verdad? lo hace ahí rapidito, verdad? y le parece está bien para mañana o le parece mucho está bien, está bien. bien ¿verdad? está bien, verdad sí está bien creo sí, que está bien le parece, verdad? eso excelente bueno siempre es un honor estar con ustedes realmente eh, es un grupo muy muy bueno con muchas competencias y habilidades yo les felicito porque es es un equipo muy 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 eh, constante pero sobre todo observo muchas habilidades y eso dice mucho de ustedes significa que el desarrollo que ustedes tienen constantemente es significativo les invito para el día de mañana les tengo un tema que sé que les va a interesar el día de mañana les espero y mañana podemos tener una fiesta de despedida, ¿verdad? Aunque sean las fiestas virtuales, pero sí existe, ¿verdad? Entonces, les espero el día de mañana a eso de las 8 en punto para poder cerrar nuestro curso, ¿verdad? Y poder, en este caso, podernos despedir. Eh, Pablo, mándeme. Solo sáqueme de una duda. El espacio sencillo es el espacio entre líneas, ¿verdad? Sí. Y eh, estamos hablando, eh, digamos que se trabaja en Word, eh, sería el de 1.15 o el de 1.5. No, en Word se va usted y ahí en, en párrafo le da las tres opciones: le da espacio sencillo, le da 1.5 y le da do, dos espacios. Entonces sería espacio sencillo. Ok, ok. Eh, ahí, en, ahí, ahí aparece en Word le, esas tres medidas: una es espacio sencillo, el otro 1.5 y el otro es 2. Entonces, el espacio es sencillo. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, gracias amigos, siempre es un honor. Ustedes saben que me tienen a sus órdenes, ¿verdad? Y, y es un placer. Nos vemos mañana para poder cerrar muy bien. Mañana les tengo una sorpresa por ahí. Y así que podamos tener y les, les, les espero con sus tareas también mañana. Mañana la pueden entregar. Y siempre en mensaje privado al WhatsApp, ¿verdad? Gracias a los que entregaron la tarea el día de ayer, ¿verdad? Y ahí estoy revisándolas, estoy revisándolas. Así que eh, eh, siempre agradecido por la pertinencia de ustedes, por la paciencia y por supuesto el buen tino que siempre tienen en poder apoyar con esos comentarios muy, 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 muy agradables. Así que una feliz noche un abrazo y bendiciones para todos gracias, gracias. feliz noche sí, feliz noche chao buenas noches buenas noches feliz noche a todos buenas noches, buenas noches.